Esto es TV, TV, TV Cordobés. En las luchas, cuando Don Ringo nos dijo que estaba aquí Silver King, no podíamos ni creer porque pasó esa limpieza. Pero mal. Te acaba de decir él que hablaras un poquito más alto, como hablan los hombres. Y sabes una cosa, estamos presentes. ¿Por qué? Porque venimos a la promoción del estadio Baseballama, donde va a estar la Parca, el Cibernético, Electrochoc, cuidado con Electrochoc, y además una gran gama de estrellas, la segunda o tercera guerra mundial aquí en Córdoba, donde se presentan, aquí lo ves, las grandes figuras de la AAA, AAA sin límite, Cibernético. El día de ayer estuvimos en Chetumal y la verdad es que me agradó mucho luchar contigo. Como rival eres bueno y sabes, me gustan los grandes retos. Así es que tú dices y dirás qué es lo que tenemos que hacer. No, pues está bien, tienes con fuerza, veo que traes ganas ahorita de desquitarte con alguien. Las ganas siempre están presentes porque los buenos gallos, las águilas reales, estamos aquí y en donde sea. Así es que ten cuidado. Vayan este próximo viernes 1 de abril al Estadio Baseballama. Ahí los esperamos, AAA, sin límite. ¿Y cómo fue tu experiencia en la película de Nacho Lucre? Pues la verdad estamos muy contentos porque hicieron un extenso casting alrededor de todo el mundo, no nada más en México, sino en Estados Unidos, en Japón inclusive, para conseguir el personaje de Ramsés, donde Silver King hace un gran papel en la película de Hollywood, una producción norteamericana, donde Nacho Libre es una gran película. Véanla, si no la han visto, véanla, donde Ramsés es Silver King. ¿Y fue para ti difícil con el idioma? Pues no, porque pues para eso estudiamos. Tenemos que estudiar, yeah. Can you tell me something? Do you speak English? Little. Just tell me something in English. Y ¿cómo? Es un burro. Es cierto. Guay de Rito, ok. Guay de Rito. Guay de Rito, ya, yeah, ya. Yeah. Y entonces, ¿cómo? ¿Este qué? Allá, ¿ya te conocían a ti como luchador? ¿Los de la película? Pues te lo acabo de repetir. Hicieron un casting donde ellos no sabían que yo era un luchador profesional. Simplemente estaban buscando el perfil del tipo que ellos querían. Obviamente, luchador profesional. Ellos no sabían de mi trayectoria. Silver King, 17 veces campeón mundial. Lo pueden checar en las páginas de internet. 17 veces campeón mundial. Así es que Silver King no es ningún improvisado. Y ahorita estás, mi hermano, ¿qué te puedo decir? Él tuvo la osadía de haberme dicho Silver Caín. Y la verdad se supo. Hubo ahí algo turbio, pero yo tenía el video exclusivo donde se revelaba la verdadera identidad de Don Norman. Silver Caín, como él lo dice, el águila real, decía mi padre. Mi padre no se equivocó al haber dicho, Silver King es el rey. Y tú te vas a hacer luchador porque Silver King nació luchador. Y eso es lo que siempre le ha dolido a él. Siempre ha tenido la sabía y tú me lo estás diciendo y estás repitiendo las cosas. Tú quieres amarrar navajas y eso no se vale, porque un verdadero rudo respeta categorías, respeta jerarquías, y tú te estás metiendo donde no debes. Así es que ahorita el problema es con Electrochoc. Electrochoc era un Wagner maníaco, era un maníaco. Él pensó que ya lo tenía hecha al salirse de los maníacos, pero la verdad me das lástima, Electrohuango. Y ahorita entonces luchando con la Parca, pero antes eran enemigos, ¿cómo ahorita qué? Precisamente de eso se trata, es el atractivo del programa, como lo dices, relevo increíble, donde Cibernético y Electrochoc hacen pareja, que son rudo y técnico, para un rudo y un técnico, que es la Parca de Cyber King. La Parca, ya hicimos alianza una vez en Atlanta, precisamente, donde la Parca aceptó hacer alianza con Cyber King, y la verdad, mis respetos para la Parca, porque la Parca es un gran luchador, rudo técnico, ha demostrado que tiene calidad, pero tiene el carisma de la gente, sobre todo eso. Y sabes una cosa, si ellos en el momento quieren unirse, Electrochoc y la Parca, para el Cibernético Silver King, bravo,
lo acepto. A mí me encantaría que fuera eso. Yo no mando las reglas de AAA. Es un relevo increíble. Y si ellos quieren hacerlo así, para mí, mucho mejor. Y entonces, hemos visto que también luego te agarras en luchas extremas. Ha sido difícil para ti. Fíjate que yo no tengo miedo a nada, te lo repito. Silver King se adapta a la época, a la era. Hay buenos valores, nuevos talentos que tienen una gran calidad luchística. La verdad yo no lo discuto. La lucha extrema se está poniendo de moda en México. No le tengo miedo. Hay marcas, hay cicatrices, donde la verdad la lucha extrema, yo la vi por primera vez en Kawasaki Stadium en Japón, donde Cactus Jax y no me acuerdo el otro nombre del luchador, hicieron una gran lucha. A mí me admiró al ver que luchaban con fuego, con bombas, con púas y con todas las lámparas. Es que Silver King no tiene miedo a nada. Aparte de Silver King, ¿has tenido otros personajes? ¿No tuviste Black Tiger en Bueno, Black Tiger fue un contrato que se hizo porque estaban buscando al ser Black Tiger. Fue un honor portar ese nombre de Black Tiger, porque el primero es el original Rocco, el segundo fue Eddie Guerrero, con paz descanse, y al haber portado el tercer Black Tiger, no cualquiera lo había logrado, y no cualquiera le iban a dar el nombre de Black Tiger. Es que para mí es un orgullo. Fuiste de los primeros mexicanos entonces que llegó allá. Exactamente, yo creo que después de Mil Máscaras, después de Silver King, yo creo que muchos de nosotros hemos hecho gran historia en México. Así es que no somos improvisados, te lo repito, y tú quieres amarrar navajas con el doctorcito. Doctorcito, como le está diciendo, doctor Wagner. Dale una quebradora. Una cosa muy importante. Próximamente voy a anunciar al verdadero hijo del doctor Wagner. Eres tú, ¿no? Ya que lo vas a anunciar. Tú lo has dicho. Yo soy el verdadero hijo. Duda, no ha querido discutir lo que yo tengo guardado ahí en el closet. Así es que, doctor Wagner, te saliste por la tangente. Así es que estamos, nos veremos. ¿No sentiste alguna envidia al haberle dado a él el nombre? No hablas de envidia. Yo, Silver King, jamás en la vida necesité del nombre de mi padre. Él siempre ha usado y ha vivido a expensas del legado que dejó mi padre. Yo quisiera ver una vez, una sola ocasión, que él portara el nombre de Silver King y que destacara por sus propios méritos. A ver si es cierto que era una superestrella. Tú, doctor Wagner Jr., te colgaste del nombre y del legado de mi padre. Así es que nunca has batallado para llegar a donde estás. Silver King lo ha hecho y comprobado. ¿Y ahorita qué? Tienes ahorita tres, ¿no? Exactamente, triple campeón. Y se dice por ahí que en la historia de la lucha libre en AAA no había habido un triple campeón, y el único, el primero soy yo. Y ahorita de las estrellas de Naucalpan estás ahí, ¿no? Estamos luchando en la arena de Naucalpan, y la verdad tienen mucho talento, te lo repito, no nada más aquí. En Córdoba también mucho talento. Inclusive hay dos elementos que se unen a la guerra de empresas, ¿sí? Precisamente de Córdoba, que la verdad me da muchísimo gusto. Si tú puedes comprobar el nombre, lo puedes ver aquí. Sí, sí, Rockero Tri y el Ángel del Futuro. Rockero Tri y Ángel del Futuro, la verdad, tienen que aplicarse. ¿Aplicarse por qué? Porque es momento de que muestren en la guerra de empresas. Se van a enfrentar a los Psycho Circus, se van a enfrentar a grandes figuras, a los perros del mar. Así es que échenle un producto de gallina. Bueno, ya para finalizar, para que no te enojes. Para finalizar, yo te voy a presentar un elemento que es muy bueno. Él tiene el valor suficiente de enfrentar a los técnicos. La verdad es de que él es un gran rudo. Aquí en Córdoba es una futura estrella. Así es que Silver King lo dice. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy claro. La sombra, yo lo descubrí en Torreón, Coahuila, y velo dónde está. Este muchacho puede dar mucho de qué hablar en Córdoba y en el mundo. No nada más aquí en este rancho. Ah, no, perdón, en este rancho. Bueno, y ya para finalizar, ¿habías venido a Córdoba? Sí, había estado presente hace 2 años aquí, donde me enfrenté a Psicosis Histeria. No recuerdo quién era mi pareja, pero era Psicosis Histeria aquí en este lugar. Yo me presenté. ¿Y fue para ti perder la máscara? Fíjate que la perdí, pero la encontré en el closet de mi abuelita. Cuando se murió mi abuela, fui a explicar ahí, pero la encontré otra vez y me la volví a poner. Ah, bueno. O algún problema. O... No. Pero... Entonces, ¿qué te importa? ¿O qué quieres que haga? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Problema. Siempre lo mismo. Así es que tú quedas fuera de la jugada. Silver King es el del mundo. Y lo respeto y lo digo aquí y en China, en Japón, en donde sea. Córdoba. Estaremos este próximo viernes 1 de abril en el Parque de Béisbol Béisbolama. Presentes Silver Caín, o Silver King, mejor dicho. Mal. Y no se pierdan eso que este gordo es. Adiós.